tiene donde actuar, porque no solamente el castillo del que vamos a hablar es un edificio emblemático, sino las murallas, que es digna de estudio, ha sido y lo seguirá siendo, la catedral, que es toda una joya, todo lo que encierra, sí, más una serie de palacio, convento, etcétera, quizás menos estudiados. Manuel, tenemos un programa aquí en 07 Televisión. Queremos agradecer vuestra presencia, muy numerosa, estupendo. Queremos agradecer también al señor alcalde y a sus concejales su asistencia, al hotel por habernos cedido esta carpa, altruistamente, que se supone que vamos a seguir haciendo más conferencias aquí. Esta será la primera, pero tenemos previstas algunas más. Y perdonarme. Voy a dar paso a leeros el currículum del conferenciante, que sabéis que nació en Pescueza, que es licenciado en Filosofía y Letras por la especialidad de Historia, que se ha dedicado a la docencia en la enseñanza pública en varios centros de Extremadura, aunque la mayor parte de su actividad docente la ha desarrollado en el Instituto Alagón de Coria, del que fue su director. Desde el punto de vista literario, ha colaborado en artículos en revistas del ámbito de la educación y en periódicos locales y regionales. Le han publicado un breve ensayo, Los 70, algo más que una década, en el aula Alfonso Albalán y Rafael Sánchez Ferlosio de Coria, en el 2004. Y la unidad didáctica Obispo Juan Álvarez de Castro, 1724-1809, con motivo del bicentenario de su muerte en 2009. También es coautor del trabajo patrocinado por la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. Y luego en 2014 publicó el libro Pescueza a través de sus libros parroquiales, editado por el Ayuntamiento de Pescueza. Ha impartido conferencias sobre arte y cultura extremeña en institutos, centros de adultos y casas regionales. Igualmente ha participado en conferencias sobre aspectos de Coria en las 5 ediciones que lleva el programa de Coria Maravillosa, donde ha desarrollado los siguientes temas: el Puente de Hierro, el Castillo de Coria, la Puerta del Perdón de la Catedral, Mentalidad y Pecado en la Coria de los siglos XVI y XVII y Daños y Víctimas del Terremoto de Lisboa de Coria. En Coria. Las dos primeras conferencias fueron publicadas por el Ayuntamiento Cauriense en 2015. Todos lo conocéis, seguramente. Y si no, pues aquí está el señor. Lo pueden conocer. Manuel Rodríguez Martín. Aquí le paso la palabra. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos. Te he puesto ahí, como siempre, saludaros, agradeceros vuestra presencia. Agradecerle a la Asociación Amigos del Castillo por invitarme, al hotel por facilitarnos la entrada, a las autoridades por venir a escucharnos y, fundamentalmente, a todos ustedes por estar aquí una vez más. Yo siempre digo lo mismo, la mejor de las conferencias, si no hay público, de poco vale, de nada sirve. Por tanto, ustedes son los que le dan sentido a este acto. Comenzaba ahí con una frase: nada se valora si no es previamente conocido. Fue justamente el conocimiento siempre es previo al amor. Nada se valora, nada se estima, nada se tiene en cuenta si antes no se conoce. Por eso la idea de la Asociación Amigos de Castillo es dar a conocer el patrimonio de Coria, para que así, una vez conocido, podamos valorarlo y respetarlo en su justa medida. El por qué una conferencia sobre el castillo, podríamos dar muchas razones. Simplemente, hay dos. Una, porque la Asociación Amigos del Castillo, entre sus numerosos objetivos, tiene el que el castillo pueda ser reparado y, lo más importante, pueda ser abierto al público, pueda disfrutar de ese monumento emblemático de Coria, tanto los caurienses como los foráneos. Sin duda alguna, el castillo de Coria es una seña de identidad de la ciudad. Es un edificio emblemático. Junto con la catedral y las murallas, será lo mejor, lo más emblemático de la ciudad.
Destaca de él sobre todo pues, su torre del homenaje, esa torre que se eleva, gallarda, enhiesta, majestuosa, sobre el resto de del caserío, del casco antiguo. Pongo ahí una pequeña frase que tiene que la pronunció el lugarteniente del Duque de Alba, cuando manda aquí a su lugarteniente, a Ferran García, para que le diga cómo están las defensas de la ciudad. Él le escribe una carta y le dice, desde su torre albarrana que existía entonces, se señorea la ciudad, es decir, se domina, se contempla, se disfruta desde la torre del castillo. Lo primero que diremos del castillo es tratarlo como lo que es una parte del recinto amurallado. Un recinto amurallado que todos ustedes conocen perfectamente, que tiene un origen del final del Imperio Romano, del siglo 4-5 aproximadamente, y que en él han ido dejando sus huellas las distintas civilizaciones que han pasado por la ciudad de Coria. El castillo forma parte, por tanto, de esa muralla y está localizado en el ángulo noroeste de la misma. Ahora veremos un plano a continuación y esto se ve mejor en el plano. El ángulo noroeste porque era la zona, sigue siendo la zona más vulnerable de la ciudad, la zona que tenía menos defensa. Por tanto, se pone el ángulo noroeste y tiene la particularidad de ser diferente al resto de torres albarranas que circundan la muralla. El resto de torres, todos la conocen, prismas, cuadrados, pegados a la muralla, adosados. El castillo, en lugar de ser un prisma cuadrado, tiene forma pentagonal, está en un ángulo y, según mi teoría, iré diciendo de vez en cuando, estaba un poquitín alejado de la muralla, no estaba pegado a ella. La evolución que tiene, primero eso de torre albarrana de la época romana, después se convierte en fortaleza templaria, puesto que ahí pongo el rey Fernando II, dona a la ciudad de los templarios en 1168. Esto hay un libro estupendo de Gervasio Vero y Nieto sobre la reconquista de la Alta Extremadura, que comenta esto ampliamente. Los templarios estuvieron aquí y van a esa torre albarrana romana, se va a rectificar, la van a engrandecer. Después veremos algún texto sobre ello. Suben un poco la sillería de la torre y después hacen otro trozo más arriba de argamasa. En conjunto, esa torre tenía, según las crónicas, unos 20 metros de altura. Para que os dé una idea, sobrepasaba la muralla. En la actualidad, el castillo tiene unos 27, la parte que da la cava. La parte más interior probablemente tenga alguno más. Bien, digo que era fortaleza templaria y después se va a convertir en la torre homenaje de Carrera. Carrera es lo diremos también muchas veces, nombraremos el arquitecto personal de la Casa de Alba, el que envía aquí para que revise la fortaleza y haga reformas en ella. Ese Carrera va a hacer una obra inmensa muy poco tiempo. Va a desmochar la torre esta templaria, dicen las crónicas, hasta 24 hiladas, de manera que a partir de 24 hiladas desmochó todo lo que había para arriba, toda la parte de argamasa y algo de sillería. Y la reconstruyó en el siglo XV, concretamente en 5 años, 1473-1478, es cuando actuó el arquitecto Carrera sobre el castillo de Coria. Su obra, digo, que es inmensa y sobre todo hacerlo en 5 años. Cavó fosos alrededor de todo el perímetro del castillo, hizo el castillejo que no existía y levantó la torre de homenaje, ya digo, hasta 27-30 metros que tiene. Pongo ahí un plano para que veamos mejor esta situación. El plano, se lo dijo a Juan Pedro antes por ahí, está tomado de unas excavaciones que se hicieron aquí en Coria en el año 1999. Los coautores de ellos, Andrés Silva y Juan Pedro Moreno, 1999. Bien, en ese plano de Coria destacamos alguna cosa para luego cuando metamos el castillo. La situación del castillo está aquí, en el ángulo noroeste, como dijimos. Y ahí vemos la muralla romana, tardorromana, es ahí que veis. Y toda la muralla ves que está jalonada cada cierto trecho, por lo que sería una torre albarrana. Sobresalía, lógicamente, para controlar la defensa. Ahí viene la muralla que se conserva. Ahí, bueno, la hipotética muralla que iría por ahí, todo ese terreno que todos ustedes lo conocen perfectamente, y luego lo que ellos sobresalen es el antemural. La muralla de Coria luego va a tener un antemural que probablemente date desde el siglo XI-XII, contaremos un poco por qué, en una época medieval donde había, bueno, una época muy belicosa, donde Coria es conquistada y reconquistada varias veces, era una punta de lanza del Reino de León, entonces pertenecíamos a León,
concretamente Alfonso VI, que recordar, la conquistó en 1079, después la va a perder, va a volver a reconquistar, y definitivamente Alfonso VII, sé que reconquista Corea en 1142. Es una época temprana, decimos 1142, porque, por ejemplo, Cáceres, que no está muy lejos, no se conquistó hasta 1229, Badajoz 1230. Quiere decir que es un periodo donde Coria era una avanzadilla del Reino de León. De ahí la importancia estratégica que tenía. Bueno, digo, esto se debió construir en esa época, porque además en esa época es cuando entraron en España los almorávides, que eran muy temidos y demás, y en bastantes ciudades fortifican, poniendo un antemural delante. Eso impedía que llegaran a la muralla, y sobre todo también impedía maniobrar con lo que eran las maquinarias de guerra del momento. Aparte de ese antemural, del cual nos quedan restos, vamos a ver algunas fotos, en la zona del auditorio, que es esa de ahí, en la zona de la Puerta de la Guía, esto por ahí, y esta zona que está entre la Puerta de la Guía y el Palacio de los Duques de Alba. Vamos a ver fotos de ese antemural medieval. El castillo, ahí lo tiene, ese Carrera construiría el castillejo, eso de ahí, todo ese antemural que existe, se ha descubierto la parte, ¿verdad? Está ahí, y todo esto que va alrededor. Ahí los autores estos, tanto Andrés Silva o Juan Pedro Moreno y otros autores por ahí, siempre ponen la duda razonable porque se cree por algunas crónicas del 19 que en torno al castillo, conservando siempre esa forma pentagonal, hubo dos barreras, una la que estaba medieval y otra que construiría también el duque de Alba, Juan Carrera, en esa época de finales del siglo XV. No obstante, no se conserva ningún rastro físico de ese segundo barrera o antemural, y por tanto ahí lo pone como hipotético trazado. Yo también lo doy como hipótesis, no tengo la seguridad de que existiese. Sí existe ese antemural, y sí ese antemural además fue recrecido, como vamos a ver en algunas fotos, por el duque de Alba y Juan Carrera. Alrededor estaría el foso, todo alrededor de lo que era el castillo. Bueno, hoy vemos, no voy a enrollar mucho porque entonces aquí nos dan las 12, pero las casas que hay alrededor ves que siguen formando, se fue formando alrededor del castillo y conservan esa forma también pentagonal. Estarían construidas en gran parte aprovechando estos antemurales. Vamos a ver todavía una foto. Y es muy lógico que ya no exista toda esta barrera, nada de ello, porque en algún momento, ya veremos, el ayuntamiento da libertad a los vecinos que para que puedan utilizar los materiales hay que colmatar los fosos, que eran muy, muy profundos, hablaremos luego de ello, y por tanto es normal que teniendo el material al lado no lo utilizasen. Eso ha desaparecido absolutamente. Mira, una foto simplemente para ver cómo sigue creándose aquí. Seguirían construcciones aquí, que se han demolido concretamente el año 1970, luego tengo fotos por ahí de ellas, ahí estaría en la foto que cercaría el castillo. Y el terreno del castillo sería absolutamente todo esto de aquí, ¿vale? Se cree que el primer antemural iría por aquí, la línea de las casas, y el segundo en torno a los patios que tienen ahí. Vale, eso es lo que se cree más o menos. Otra vista del castillo sería esta de aquí, lo mismo también. Pongo dos recintos defensivos, barbacanas exteriores, esa duda si existían dos o no, probablemente sí, aunque del segundo no quede nada. Y el tema de humedades, simplemente lo he puesto porque notan ustedes ahí el cambio del color de la piedra, lógicamente debido a una de las patologías, numerosas patologías que presenta hoy día el edificio, desde luego es el exceso de humedades. Bien, ahí tenemos dos fotografías donde de forma irrefutable vemos que había un antemural. Esta es más conocida, la han visto ustedes por ahí, yo la he visto en varias revistas y demás, ¿verdad? Se ve aquí la cruz, el castillo. Y esta es menos conocida. Esta me la facilitó, además, probablemente, Laureano Simón, y me dijo que esta es cuando compraron su familia. Ahí había unas casas más modestas y tiraron la casa absolutamente para construir una nueva. Y apareció aquí, no sé si logran verlo, un muro. Un muro que está hecho de cantos rodados, con argamasa, que formaba parte de esa casa que fue derruida. Yo tenía por ahí una nota que era del año 1949, cuando se descubrió. Por tanto, esto es un hecho fehaciente de cómo alrededor del castillo estaba ese antemural de cantos rodados medieval. Ahí se ven unos niños que están trepando, hay unos señores que están a la otra parte del muro contemplando el castillo. Bien, aparte de esos restos,
que son signo inequívoco de que existió. También se cita, esto es del Archivo Histórico Provincial de Cáceres, el Ayuntamiento tiene allí hasta el final, 19 o por ahí, la mayor parte de su documentación. La sección Ayuntamiento dice ahí, se propone que se derribe una parte de la barbacana que está junto a la puerta de la ciudad por ser lugar de acumulación de basura. La puerta de la ciudad se refiere a la puerta de la guía, que era la puerta de acceso más importante que tenía el casco antiguo. Por ahí se iba, se accedía al mercado, a la Plaza Mayor y demás. Y seguiría la cita, habla ahí del problema de salud, de la mala imagen, etc. Por tanto, si se dice que se derrumbe parte de ella, es que existía, es algo inevitable. Y aún así quedan restos de ella, cuando están al lado de la guía, quedan restos de ese antemural, que fue desmochado. Esas imágenes son restos de ese antemural entre la puerta de la guía y el Palacio de los Duques de Alba. Ahí ven un poco las dimensiones que tiene, unos 2 metros de ancho, cantos rodados, pizarras, escombros y con argamasa de calca. Ahí ven también todo este tramo, que sería más alto aún, de esa... bien, esa antemural seguiría toda la línea de la calle Horno, seguro que esas casas ahí debajo de los cimientos tienen también esto, seguro de eso. Bueno, y esta es otra zona que todos conocen, zona del auditorio puesto ahí, que se recuperó también. Ahí pone mampostería de rollos de grava coronada de cantería. Aquí hay una, la teoría que dicen, vuelvo a los autores de esas excavaciones, es que esta es el siglo XI, XII, como hemos dicho antes, anterior. La puerta probablemente sea de la época templaria, del siglo XIII, que se nota que se ha abierto ahí una brecha, la utilización de cantería, y este recrecido mural lo hicieron el Duque de Alba, también en el XV, cuando hacen los fosos y demás. Son 7 hiladas que se comentan también en las crónicas. Aquí vemos otro trozo, y aquí aparece lo primero que tiene aquí esta línea de mechinales. Los mechinales son esos huecos que hay en las paredes para el andamiaje, ¿verdad? Bien, esa línea, hay otra línea muy baja de mechinales. Lo que nos indica es que esto tenía más profundidad. No tiene sentido que haya mechinales a esa altura cuando se puede operar bien. Por lo tanto, tendría mayor profundidad. Ahí de foso. Y esta parte superior destacaría, aunque luego hablaremos del castillo de ello, de las troneras que hay todo alrededor como defensa. Las troneras son un elemento defensivo, ahí hay otro, que se va a apreciar también en el castillo y el castillejo. Y cuando hablemos del castillo, veremos que es un edificio de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. ¿Vale? Y por tanto tiene aspilleras o saeteras, que eran para la flecha, ¿verdad? Y troneras, que es lo propio ya para las armas de fuego, la utilización de la pólvora. Tienen esos orificios redondeados, hacia arriba con un hueco, a veces recto, a veces de forma crucífera, que servía de mirilla, ¿vale? Por tanto, para las armas y el cambio de la guerra que se produce en este. Un poco del contexto histórico, no quiero hablar mucho. El contexto histórico es que en esta época que se hace el castillo es una época conflictiva, belicosa, en esto. Se produce ahí, primero, había luchas entre la Orden de Alcántara, luchas intestinas, internas entre ellos, por el dominio de Coria, concretamente con entre el clavero de la Orden y el maestre de la Orden. Esas guerras intestinas del dominio de Coria. En esa guerra intestina, al final, uno de ellos, de la familia de los Solís, de Cáceres, pide ayuda y dinero al Duque de Alba, este le concede ayuda y pues está en deuda con él. Hace por ahí unos cambios de tierra, de fortaleza, alguna que tiene por ahí, y le cede, les ayuda, la ciudad de Coria al Ducado de Alba. Y es cuando empieza a dominar la Casa de Alba en Coria en 1470. Esa época de 1470 es una época donde Castilla está en plena guerra civil, o está iniciando una guerra civil. Lo conocen todos por la serie esta de Isabel últimamente, entre Juana la Beltraneja e Isabel la Católica por el trono. Enrique IV, que era el rey entonces de Castilla, fallece en 1474, ves que es la época que se está construyendo el castillo. Y además era un hombre que solo tenía esta hija, Juana la Beltraneja, que además, según todas las noticias, las crónicas, la mayor parte de los nobles no la aceptaban porque no era, consideraban que no era hija legítima, pues se llamaba Beltraneja como el apodo de Beltrán de la Cueva, ¿no? Un caballero que se cree que era el padre realmente de ella. Entonces, la nobleza se divide, unos apoyan a Juana la Beltraneja, otros a Isabel la Católica, que era hermana de Enrique IV, por tanto ahí es una lucha entre sobrina y tía, ¿vale? Extremadura está muy presente en esta guerra civil por la cercanía a Portugal. ¿Y por qué digo cercanía a Portugal? Porque Juana la Beltraneja se casa con Alfonso V de Portugal, que también era su tío, que era todo entre familias.
Juana era una niña, ¿verdad? Y entonces Extremadura era de los sitios que más apoyaba a Juana Beltraneja. Un detalle, que no lo pongo ahí, lo pueden buscar por ahí donde quieran. Juana Beltraneja y Alfonso V de Portugal se casaron en Plasencia. Es decir, hicieron los fastos en Plasencia, ¿verdad? Los apoyaba el señor, la familia Zúñiga, que eran los señores de Plasencia, que eran los que vivían en el actual parador de turismo, ¿no? Familia Zúñiga y los Pimentel. Bueno, en definitiva, que Extremadura tomó parte en esa guerra mayoritariamente a favor de la Beltraneja. El duque de Alba, la casa de Alba, siempre estuvo a favor de Isabel la Católica y los reyes católicos, por eso luego recibieron tantas prebendas, ¿verdad? Entonces, cuando viene aquí a Coria, cuando toma la ciudad de Coria, quiere rápidamente fortificarla, porque piensa que tiene bastantes posibilidades de que ataquen Coria desde Portugal. Después los portugueses van a entrar, bueno, por la zona de la Codosera un poco, y no llegan a venir nunca a Coria, pero el temor estaba ahí. Bueno, veis que muere Enrique IV y Isabel II se proclama reina en 1475, y sigue ahí unos años hasta que hay una cierta estabilidad. Lo primero que hace el duque de Alba es mandar, ya digo, a su lugarteniente, a su hombre de confianza, a su testaferro, diríamos ahora, ¿verdad? Este señor. Entonces, este señor que viene a Coria en 1472, una vez que está aquí, le escribe una carta sobre lo que él ve aquí, de cómo está la defensa de la ciudad. Extraigo ahí solo unos trozos, porque si no, esto sería larguísimo, con lo cual da una idea de cómo es simplemente. Si no, lo que no hay, pues, en fin, se fían de él. Entonces, dice ahí Ferran García, dice de la torre, está hablando de la torre, la defensa ahí que se encuentra, que es la torre de Templaria, la torre es obrada de sillería, que tiene desde la cerca cuatro lienzos, desde la cerca es de la muralla, cuatro lienzos significa fuera de la torre, ¿vale? Que salen fuera, cuatro lienzos de 32 palmos cada uno. Estamos ahí, sube la torre grueso hasta la guirnalda y ahí otra tal. Y dice, fue derrocado de los demás encima, dicha torre pasó un estado, el cual estaba hablado de tabique de argamasa. Bueno, le habla ahí de cómo era la torre, que ha desmochado todo lo que es la época, lo de argamasa y demás, que tiene cuatro lados fuera de la muralla, ¿vale? Y ahí viene lo de la guirnalda. Lo de la guirnalda lo interpretan el señor que más ha estudiado esto, el señor Cooper, que vamos a hablar mucho de él por ahí, los planos y demás, como si tuviese parecido a lo que tiene hoy el castillo, el castillejo, una serie de canecillos alrededor, como una corona alrededor. Y otra interpretación posible, que puede ser, es que decía como guirnalda porque en cada uno de los lados del castillo tenía un matacán. Vamos a ver alguna foto y viendo un poco ahí detalladamente, se ve que ahí existió y que están picados, están quitados. Cada lado que daba al exterior tenía un matacán. Un matacán son esas ventanas salientes que ves por ahí muchos palacios, generalmente encima de las puertas, que tienen abajo hueco para evitar que entre y demás, para tirar proyectiles o lo que sea desde arriba. ¿Vale? Bueno, dice, este andén es la parte de encima de la bóveda primera, de otra segunda, habla ahí de dos bóvedas, que lo vamos a ver luego en un plano. Y donde está la cocina de la casa entre bóveda y bóveda, de tal manera que queda el cuerpo de la guirnalda arriba, toda la que acerca afuera, dice, el cuerpo de la torre que viene arriba, toda la cerca afuera, más el andén. Esa idea que dice ahí, y más veces, de que queda afuera más el andén es el alargue de la muralla donde se pasea. Yo tengo la sensación, creo que es así, a lo mejor me equivoco, de que el castillo no solamente luego lo van a recrecer en lo alto, sino también en lo ancho. Puesto que este castillo, las noticias que dan siempre que está junto a, al lado de la muralla, no sobre la muralla, parte de él como está ahora. ¿De acuerdo? Luego veremos cómo había dos pasadizos, un más antiguo, otro más moderno, y cómo el moderno es el que hace sobre la muralla. Por tanto, se recrece hacia el interior de la ciudad, y hoy ocupa solamente fuera, sino parte de dentro de la ciudad. Bueno, aquí está lo del andén que digo, entre bóveda y bóveda. Lo de la cocina no queda nada, queda un pequeño resto, porque esas dos bóvedas que pone ahí, la más inferior ha desaparecido, por tanto ya no se puede entrar. Pero ahí a la entrada sí se ve como restos de cañerías que probablemente sea para agua y probablemente sea una especie de fregadero, que es donde dice lo de la cocina. Bueno, queda el cuerpo más arriba, toda la cerca afuera, más la ten, de hecho, atraviesa en raza la cerca, toda una lengua bóveda, como torre barrana, la cual es angosta. Esta sería, lo vamos a ver, la lengua bóveda, larga bóveda, angosta, estrecha, sobre la que está la cocina,
el pasadizo antiguo, del siglo XIII. Lo vamos a ver en foto. Y luego dice, tiene esta casa, la mano derecha, junto con el pie de la torre, una puerta a la principal de la ciudad. Tiene asimismo, con el pie de dicha torre, hasta tal, un pozo, vale, que dice que sale tres o cuatro pasos de él, del castillo. Esto de la puerta, yo siempre había dudado de lo siguiente. A lo mejor digo una barbaridad, pero yo hoy lo creo, antes no lo creía. Y lo empecé a creer a partir del martes que estuve viendo esto. Y ya que están aquí las autoridades, el castillejo, atrás había una reja, y sigue estando, pero está desconchada, está sacada, algún gamberro la ha sacado. Bueno, pues gracias, bueno, algunos serán varios, porque se tiene que pesar bastante. Gracias a esos gamberros que han quitado eso, he podido entrar en el castillejo este martes. Y a comprobar una cosa que tenía de duda, si ahí había una brecha en la muralla. Tenía dudas. Hoy, viendo el castillejo, antes de que cierren la verja, imagino, yo afirmaría que hay una brecha en la muralla que comunicaba la parte exterior con la interior. Luego, en foto, vemos más esto. Y por eso, porque cuando hice ahí la puerta de la ciudad, yo cuando leí esto al principio siempre pensé que se refería a la puerta de la cava, que está cerca del castillo, ¿verdad? Hoy dudo si se refería a esa puerta o tal, porque la puerta de la cava, por allí, además, en Metapilato, siempre que se abrió, se construyó en el siglo XVI, lo cual es verdad, hay testimonio de eso y documentos, y que aprovechando una brecha que había ahí anterior. Yo no sé si la brecha existía, pues sí, o si la brecha se refiere a esta que ha tapado el castillejo, que sí existía, y lo veremos en fotografías, y que comunicaba, ya digo, el exterior con el interior de la ciudad. Y probablemente al construir el castillejo no tendría ya sentido, y se tapió, ¿vale? Pero vamos a ver alguna foto que trata de mostrar eso. El pozo sigue existiendo, lo vamos a ver, y la altura, unos 20 metros, que es lo que le dice, 68 pies, unos 20 metros de altura, lo que tenía entonces, con la torre de Templaria. Hoy ya digo que tiene 27 el castillo. Lo primero que hace el duque de Alba, como está muy interesado en la defensa, es hacer los fosos. Y para eso se trae más o menos que a Tomás Bretón. Tomás Bretón era el maestro que hizo los fosos del castillo, probablemente de los castillos mejor conservados de toda Castilla, que es el castillo de la Mota, Medina del Campo, que dice que era una figura de primera línea, ¿vale? Y entonces lo primero que hace es traerlo a Coria. Dice, se ordena al maestro Tomás que vaya a la ciudad de Coria a estar al servicio del duque, mi señor, haciendo las cavas. Que su señoría mande hacer la fortaleza de dicha ciudad, otras las cuales tal, tal. Partieron de Medina, dicho Bretón, el Juan Portugués, en octubre de 1473. Y diole el despensero, bueno, 200 maravedí. Y luego ya sigue dando noticias de cómo están haciendo las cavas, ya en diciembre, esto primero de octubre, diciembre 73, Ferran García, el hombre de confianza. Fago vos, señor, saber que en vuestras cavas se da gran prisa y la ciudad por parte. Está 30 pies de fondo y mana como si fuese un pozo. Vale, eso es hoy día una barbaridad. 30 pies, el pie castellano a 28 centímetros, equivale a unos 8 metros de profundidad. Resulta un poco demasiado, una barbaridad. Luego, si uno lo piensa más tranquilamente, luego va a decir también la anchura, que sería unos 10 metros. Asimismo, bueno, luego dirá también la anchura, que aproximadamente eran 10 metros, traducido actual. Luego, otros autores más adelante, cuando se ve todavía el foso, pues habla que era un gran foso y que medía 8 metros de ancho y 5, entre 5 y 6, 5 y pico, de profundo. La diferencia, pues puede ser real. 8 metros, diría algún sitio especial que cavaran demasiado, pero toda esa excavación que hace, luego hay que rellenarla, nivelarla, hay que ponerle lo que por encima, ¿no? Lo que sería granito, pizarra, lo que sea, para impermeabilizarlo. Por lo tanto, a lo mejor los 8 metros máximos se pueden quedar en 5,5 perfectamente. Bueno, y luego los 10 de ancho, con la contrascarpa, la escarpa, en fin, se forra de granito y tal, pues se pueden quedar en un metro menos por cada lado, 8 metros, lo que dice generalmente por ahí de 8 y 5. Habla ahí, dice que mana como si fuera un pozo. Asimismo, se dieron mandadas a Juan Carrera, este es el, le dice ya que mande ya al arquitecto, para que el fin de este mes se venga, porque quiero que le abre un pilar por a donde ha de andar la puente levadiza y otro pilar
para donde ha de pasar el eje de ella. Son los dos pilares que hoy día podemos ver tras las obras del 2005 y 2014 que se han hecho ahí. Veo perfectamente un pilar donde se asienta el puente y otro pilar que sería donde se elevaría hacia la puerta del Castillejo, ¿no? Vamos a verlo en foto. Dice, y luego más adelante dice, 3 semanas hace ahora comenzó a hablar la torre, se acaban de igualar los 4 lienzos de la torre que salen fuera de la ciudad. Insisto ahí, los 4 que salen fuera de la ciudad. Entendiendo que a menester 1000 fanegas de cal o más para acabar. Cal pide siempre por... tremendo, porque todo ese castillo, que tiene una anchura tremenda al muro, está revestido por granito a un lado y a otro, pero todo el interior, que es muchísimo, son rollos ahí con argamasa de cal. Por tanto, hay que utilizar muchísima cal. Dice, la fuerza de baluarte... Y luego dice ahí, señor, en la fuerza o baluarte que vuestra señoría envió mandar que se hiciese luego delante de la puerta de la barrera de dentro de la ciudad, no se ha hecho nada y se puede hacer por la mucha agua de la cal. Tened en cuenta que estamos, se queja ahí de que es una época mala, estamos en otoño e invierno, una época de lluvia, por tanto hay dificultades para avanzar. El baluarte este, sin duda, se refiere dentro de la ciudad al Castillejo, que no existía nada ahí, se construyó después de los fosos. Bueno, este es un plano de Cooper, del libro que tiene excelente, Castillo Señorial de Corona de Castilla, donde estudia muy a fondo el castillo de Coria, entre otros más. Claro, yo lo he visto muchas veces y tengo ventaja, ¿no? Es difícil ver bien ahí el castillo a través de un plano de este tipo, pero luego con las fotos a ver si nos hacemos una idea. Esta sería la planta baja del castillo. Esta es, yo, lo que me interesa es sobre todo una cosa. Este color, que sería verde en su origen, ese color, todo eso por ahí, esto aquí, bueno, todo eso de verde, por ahí construcciones romanas y altomedievales en verde, lo que existía de Roma y la Edad Media. Todo eso ahí era anterior. Y luego dice, obra de Juan de Carrera, que es eso en negro, que sería el Castillejo, que está aquí, todo ese, ahí la barrera que pone ahí de Castillejo hasta conectar con la muralla, y todo esta, de aquí, todo esto sería lo que elevó sobre la antigua, esas 7 hiladas. Esto serían las troneras que hemos visto antes. Bien, insisto una vez más, me gustaría que vieran lo siguiente. ¿Cómo era esta primera torre de Albarrana? Pues esta torre de Albarrana viene uno por aquí, por la muralla, tenía que hacerse un poquitín al lado, y en esta escalera, que es ahí pone poterna, la poterna es una puerta pequeñita que sirve más o menos para pasar el peonaje interior y demás. Tiene ahí lo pone, de subida y bajada. Bajas a la planta baja, que serían los 2 pisos inferiores, y por estas subes a los pisos superiores, que serían 3 en principio. Tendría 3 niveles, 3 pisos, 3 cuerpos, el castillo en su origen. Lo que yo quiero, sobre todo, insistir es que la torre esta sobresalía y estaba fuera, al lado de la muralla. Fijaos que aquí Cooper pone esto en negro también, como que lo hubiese hecho Carrera. Y además luego en una foto, voy a mostrar de esa zona, que yo creo que se ve muy bien que ahí se añadió de una construcción que estaba otra nueva, ¿vale? Se ve porque, en fin, no está en soga y tizón, no coincide, mejor la foto. Pero os hago una idea de eso que digo. Aquí se vería el puente levadizo, que también está. Destacar que aquí es donde yo digo que había una brecha que unía la parte exterior e interior. Veis que aquí también lo pone de negro, por una foto que vamos a ver aquí interior, que se ve muy bien, bueno, y por la parte alta que veremos. El Castillejo, la entrada, que es una de las grandes incógnitas, ¿cómo se accedía al castillo? Si tú entras por el Castillejo, claro, no entrarías, ahí hay un recodo, lo cual es normal. En la época siempre se hacían recodos para no dar facilidad a entrar al ataque o a caballo, volvías para acá y ahí saldrías. Una vez que sales al patio, podrías entrar, si existiera esta puerta por aquí, al interior, esa probablemente se tapeara luego, y aquí hay otra puerta, entraría. Y la puerta del castillo está ahí debajo. Con lo cual darías toda una vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj, dice Cooper. Si tú das ahí una vuelta para entrar y salir, significa que todo este trayecto estás vigilado desde aquí, desde aquí, desde aquí. Está completamente vigilado. Esa es la hipótesis más normal y plausible. El pozo ahí, que lo veremos también en foto. Esta sería la parte principal que pone sala grande. Sala grande se refiere a la sala que ahora visitamos, que es la única que queda bien, donde hay una cocina, una chimenea, o sea, la chimenea, perdón, y la escalera de acceso a la parte superior. La foto es mejor. Vemos ahí el paseo de ronda, sala grande, ya ves que vendría por aquí, y en lugar de continuar, ya tienes aquí, esta parte toda fue hecha por Carrera, pero antes continuaba por aquí. Tenías el castillo al lado de
la muralla, no encima de la muralla. Bueno, este es un plano así casero, que espero si nos hace una idea mejor, con la ayuda de mi excompañero y amigo Javier, hemos hecho esto un poco. Esa foto la vamos a ver luego en grande, se ve mejor. La idea del castillo es que tenía 5 niveles, eso es seguro. Cuando tú vienes aquí por la muralla, entras a esta altura, antiguamente esto no existía, tú entrarías aquí y por aquí bajabas o subías. Y aquí tendría 2 niveles. Esta bóveda está caída, desaparecida. Sería de piedra. Toda esa piedra está abajo, cuando ahí está toda ahí, por ahí desperdigada, se nota la piedra que hay. Esa es una bóveda de aproximación de hiladas, en fin, la vamos a ver en fotografía. Esta es la sala que se conserva, esta es la bóveda que se conserva. Actualmente se conservan 2, esta y la superior, que es preciosa, la bóveda nervada, ahí aparecen los nervios, gótica y demás, ¿vale? Aquí en medio, ya digo, por tanto, ese piso desapareció. Ahí estaría la cocina, que no vemos nada. Aquí vamos y ahí estaría. Imagínense, esto sería muy ancho el muro, la chimenea a un lado, ¿eh? La vamos a ver. Y al otro lado el acceso de la escalera a la parte superior. Aquí había un entramado de madera que ha desaparecido. Se ven ahí los mechinares de la madera, donde estarían puestos, ¿eh?, las vigas perfectamente. Y esto es un arco que se hizo. La idea que traía a Juan Carrera es que hiciera, como era una sala muy amplia esa, que hiciera con un muro de carga para dividir, ¿verdad? Luego él dice, yo creo que es mejor hacer un arco de fábrica, de piedra, que soporte a las vigas, y por tanto hace un arco que lo atraviesa, y las vigas van de un lado y de otro hacia ese arco. Ese arco no existe, pero nos quedan restos del arranque a un lado y a otro, que lo vamos a ver en fotografía. Eso ha desaparecido, aquí era todo de madera, era bastante más pequeño porque esto se va cerrando, ¿eh?, aunque no parezca bien. Bueno, y ahí la bóveda de crucería, que sería mucho más apuntada de lo que está ahí. Arriba las almenas. Bueno, lo vamos a ver luego más tarde esto y lo entenderán un poco mejor. Hablo ahí de Juan Carrera simplemente para saber que fue el maestro de obra aquí. Era realmente el arquitecto de la Casa de Alba. Que hay documentación que construyó los castillos de Coria y San Felice de los Gallegos en Salamanca. Que además los construyó en la misma época, pues eso es muy parecido. Y que se le atribuye también, aunque no hay constancia documental, la Torre del Clavero en Salamanca y la Torre de Granadilla. Bien, ese que ahora fijen ahí es San Felice de los Gallegos. Hay muchas similitudes con Coria, ¿verdad? Por ejemplo, las caraguaitas, que son estas semicilindros que hay en cada lado, que lo tiene el de Coria. Caraguaita. Arriba, los canecillos también ahí, es orlado, todo alrededor, igual. Ciertas ventanales ya, en fin, hay un ajimez con cierta prestancia, ¿no? Ya no es la fortaleza tosca de la Edad Media. Pero hay una cosa, quiero que esta es cuadrada, en vez de pentagonal, que se fijen bien, porque yo creo que lo de Coria era parecido, aunque ahora no está así. Cuando tú vienes aquí, en la Darve, el paseo de Ronda, la muralla, pasarías por ahí y seguirías. Dejas a un lado la Torre del Homenaje, ¿vale? Tienes que bajar para entrar en ella. Esto lo eliminan ustedes y este sería el antemural. Esto está reformado, como se ve muy bien, el antemural que tendría también el castillo. Bueno, pues la de Coria, no tan distante de la muralla, pero yo creo que estaba al lado de ella y no encima. Esto que se hace encima hoy ya, por tanto, toda esa zona desde la cava hacia arriba sería nuevo, ¿eh? En cambio, en los lados se ve que el paramento, ya es mucho ver si ve tranquilamente, se ve que el paramento subió hasta más arriba, el paramento antiguo. Bueno, pues es San Felice de los Gallegos, ven las similitudes. Es el mismo autor, la misma época, y para el Duque de Alba también. Por tanto, muchas similitudes. Bien, hay 3 cartas, a lo mejor son muy largas, donde le van comentando al Duque de Alba, cogido trozos de ellas, la situación de la obra. Una es del comendador que hay aquí. El comendador es el típico, con perdón, pelota que hay en todas partes, también existía entonces, ¿no? Todos son halagos. Luego viene una carta donde es Fernando García, que es sobre confianza, y después más adelante, después de ver foto, veremos la que le manda Juan Carrera, que es el arquitecto. Bien, la primera del comendador dice: a mi señor y duque Marqués de Coria, sabéis que hemos cerrado una bóveda, queda un hueco en ella de 11 pies y una ventana en esta escalera muy especial. Ahora, señor, yo creo que esa bóveda es el pasadizo nuevo que hacen, por donde ahora pasaríamos, dentro de la muralla, que es una bóveda de medio cañón, semicircular. Y ahí hay una ventana que es la que mira hacia la ciudad, ¿vale? Y
Y ahora, señor, encima de ella se hará otra de 20 pies de hueco y junto a ella una buena cámara. Y en esta dicha sala, señor, se hará su chimenea, que es la que tenemos, que es la gran sala, la chimenea. Asimismo, se hará una ventana de nacimiento de sol, otra sobre la ciudad y otra sobre el poniente, los tres ventanales que sigue teniendo a esa altura el castillo. Yo quisiera poner sobre ella las armas de vuestra señoría. Si les parece bien, suplico una piedra de esa de Salamanca, papa. Bueno, luego veremos que efectivamente el primer duque de Alba, que es este, le manda su escudo y lo pone en el castillo. Todo el castillo está lleno de escudos de la Casa de Alba, pero hay uno que es diferente al resto. Uno sería el escudo personal del marqués del duque de Alba este, y los otros serían, en fin, en sentido como ahora los medicamentos, el genérico, ¿no?, de la Casa de Alba, que vemos por todas partes, ¿eh?, que lo van a ver en muchos sitios, ¿eh? Vale, Fernando García, que es hombre de confianza, le dice, se queja ahí de que no le falte, que le falta pizarra, sillería, etcétera, ¿no? La torre homenaje podía no ver ninguna cosa, dice, hasta que lleguen las carretas y las maromas, le entrar a la puerta para adentro, pues faltarnos la piedra, sillería y pizarra, para no tener con qué labrar, ¿eh? Dice, esa piedra sacada del pedroso, bueno, aquí siempre se va a quejar de que no le llega material, de que no tiene, de que tarda, ¿eh? Igual que Juan Carrera se va a quejar siempre de que le faltan peones y que le falta dinero, ¿eh? El duque de Alba sería muy rico, pero da la sensación de raca, ¿no?, cuando lo ves ahí. Siempre le promete 50.000 para venir, le manda 20.000 y dice, bueno, y espero usted 3 meses a que recolectemos, sería por los pueblos alrededor o lo que sea, para continuar la obra, ¿eh? Bueno, pues la piedra siempre hablan del Pedroso, de la cantera del Pedroso, los canteros mayoritariamente deben venir de Plasencia, por lo que habla, y la cal siempre hablan de Cáceres, ¿eh?, traerla de Cáceres. Bien, aquí vemos, por ejemplo, este es el escudo del primer duque de Alba, que son dos castillos arriba y con un león abajo, ya se ve muy mal, pero que es el único diferente. El resto que veis en todo el castillo, en la ciudad de Coria, por ejemplo, en la cárcel real está picado, también sería en el palacio ese de ahí, como ajedrezado, con lanzas que lo cruzan, ¿eh? Este sería el genérico del duque de Alba, ese es el particular, ese que habla ahí. Bueno, aquí vemos la vegetación que ya anida en el muro y que es lo que hace peligroso. Bien, esto es un esfuerzo de imaginación, no sé si se llega a ver bien desde atrás. Esta es la parte inferior del castillo, los dos cuerpos que están por debajo de la muralla. Esta, aquí no sé si logran verlo, esta es la bóveda, sobre esta bóveda está la sala de chimenea y esto continuaría para acá, hasta la muralla. Lo que pasa es que hay el pasadizo y luego la nueva. Bien. Esta vez esa aproximación de hilada. Ahí yo veo restos, no sé ustedes, de que hubo otra bóveda. ¿Lo ven ahí la piedra? No sé si lo logran ver. Por ahí. ¿Lo logran ver diferente? Más o menos. Ahí había otra bóveda, que habla de dos bóvedas. Esa se ha caído, está totalmente abajo. Esto hay poca luz, se ve mal. Esta es, sería la puerta de entrada, esta, a esa altura, para esa habitación, que era la cocina. Hoy día, eso, como está así, lo que han hecho aquí, esto es moderno, no sé cuántos años tendrá, pero bueno, 60, 80 los que tenga. La ha puesto ahí para evitar que alguien se caiga cuando la visita. Eso es absolutamente moderno. Esa sería la entrada, esa es esta puerta. El resto está ahí cegado. Esta es la parte baja, la parte antigua, y esta es una bóveda, esa es la aproximación de hilada. Los dos cuerpos inferiores. El primero era bodega y el segundo donde estaría la cocina, cuenta la crónica. Bien, si subimos a la sala de arriba, la principal, nos encontraríamos la chimenea. Luego vamos a ver una foto más. Está bueno, esto es sin duda, ¿eh? La chimenea que luego penetra por el muro y sale arriba. ¿Dónde? Aquí en la azotea. Esta es la parte de la azotea arriba del castillo, la salida de humo de esa chimenea. Va empotrada todo el terreno por arriba, ¿eh? A medida que ascendemos, se van ensanchando los muros. ¿De acuerdo? Ahí se ve perfectamente la chimenea, la salida de humo de la torre, la maleza que tiene, que eso es inevitable, si llueve está ahí tal, y tal. Esto es lo que se ve desde la sala de la chimenea. Solo estamos en la sala de chimenea, como son 3 pisos, ahí habría las vigas, estos son los mechinales, estaban las vigas de madera, un piso aquí, otro ahí, y de ahí arriba otro hasta la clave. Serían los 3 que hay en la parte superior. Hoy día cuando entras se limita a 2 volúmenes, 2 partes inferior y sobre esa 3, ¿eh? Ahí ven la anchura tremenda que tiene ahí el castillo, en esa ventanal, y la escalera, que luego veremos en un texto, dice que la escalera está emperida en el muro, emperida es un poco embutida, metida en el muro, subiría por aquí, ¿eh?, hasta que sale a la parte superior. Bien, esto es un poco la bóveda, la corona, es
lo mejor quizás del castillo, esta bóveda gótica sespartita, ¿vale? Que es preciosa y que, mira, no sé cómo se sostiene todavía, porque debe estar bien hecha, entre otras cosas, si es imposible. Esta es la bóveda que sostiene todo el castillo. Y ahí vemos varias cosas. En un principio esta bóveda tenía dos huecos para luminaria, para respiradero. Uno sería aquí, si os dan cuenta, si uno sube la azotea ahí, a la bóveda, encima, ahí ve que hay una piedra colocada encima. O sea, no está trabada con las demás. ¿Lo ven? No sé si lo logran verlo. Ahí. Y otra sería aquí, que se ve un poquitín de luz. Bueno, eso iba en la parte superior. Alguien, con buena idea, porque si no hubiera entrado mucha más agua, eso sería peor, tiene ahí dos piedras, pero que serían huecos en su momento. No obstante, ahí se ve el resto del agua, como la piedra ya está lavada, tanto aquí como por ahí, que es inevitable. El tema de esta bóveda, digo que es preciosa, es la necesidad de conservarla, porque si alguna de estas piezas se cae, lo que llamamos la plementería, esto se sujeta por los nervios, ¿vale? Y el resto de aquí es relleno. Si empieza a caerse un poco de plementería, esto sería como un puzzle, iría cayendo el resto con mucha probabilidad. Y si cae esta bóveda, pues lógicamente toda la lluvia o humedad caería sobre la otra y nos podríamos quedar sin poder subir al castillo. Bueno, esto es así, esta bóveda es sespartita, aunque está del 15, que son bóvedas que están en edificios muy notorios. Por ejemplo, la Catedral de León tiene una bóveda como esta, y más famosa aún, Notre Dame de París, es decir, que es una bóveda de edificios emblemáticos. Bueno, esto aquí, no sé si logramos, eso estamos en la, imagínense la sala de la chimenea, que está a un lado. Tú entras, desde fuera, entras y sales aquí, y ves una sala inmensa. Ahí, vale, chimenea por un lado, tal. Ahí entraría la escalera otra vez, y ahí la escalera va embutida, emperida, hasta que sale arriba del todo. Claro, cuando llegas al primer piso, aquí sería, ahí iría la madera, ¿vale? Pasarías de este a aquí, y desde ahí ya no vuelve a salir la escalera. Bueno, aquí lo vamos a ver luego en el texto que hace Carrera, como había ahí entramado de madera, ponen vigas, y sobre las vigas, lo dice un texto por ahí, van a poner tablones de madera. Esos tablones, que se enseñan las paneras de madera, tiene la característica de que no iban con ningún clavo, ninguna punta, sino que eran, tenían hendiduras que iban colocándose uno como otro, al lado de otro. De manera que eso facilitaba que fuera algo retráctil, algo que se pudiera quitar y poner con facilidad. Cosas parecidas hay en estos castillos y se trataba lo siguiente: si hay un peligro enemigo, quitas de aquí una serie de madera y le impides subir arriba. Y la gente que se refugia en la parte superior queda momentáneamente a salvo. Lo va a decir en un texto posterior de las paneras. Se hace una idea. Si no existiera de ahí, pues nos caeríamos al piso inferior. Bueno, este es un plano más moderno, el 2001. No el viola, tampoco no añade gran cosa, pero en fin, por si había alguna diferencia. Esto es, aquí sería el puente, el castillejo, la entrada. Fijaos aquí como este señor también, no sé si adrede o no, tiene aquí este trozo, que es donde yo digo que ahí había una brecha que comunicaba en su momento interior y exterior. Y a lo mejor esa brecha que está al lado del castillo, pues es la que se tapó y luego se abrió la puerta aquí de la cava, puede ser. Bueno, aquí vemos lo mismo, ¿no? La barbacana interior, la muralla sería por aquí, ahí tiene también la escalera subida y bajada, y esa parte es la que sería el castillo antiguo, ¿vale? Esta es la temural que hemos visto, y ahí la cava exterior, todavía un foso, una cava, todo alrededor de él. Bueno, esto es cuando el Juan Carrera se va a quejar, etcétera, de cómo va la obra. Dice, carta de Juan Carrera, que es el arquitecto, no olvidemos, dice, se queja de que no llega el dinero prometido. Bueno, no es esto lo que me dijo vuestra merced, ellos, se refiere a los oficiales, ven que no cumple su palabra ni nos da dinero que pensé me ir. Sigue más adelante y dice, en la obra, señor, yo he dado grandísima prisa, 14 filadas y ya está tan alta como antes. Es decir, si tenemos 24 que respetaron más 14, 38 hiladas, es las que con 38 hiladas tendría la altura, esa de 20 metros que tenía anteriormente. Bueno, y luego dice ahí, espero, señor, si de aquí adelante
se me irán, si no les pago, los oficiales se irán o andarán de mala gana, trabajarán poco. Dice ahí cómo ha contratado a su mujer y una moza para que le guisen y no pierdan nada de tiempo. Habla ahí de la necesidad de andar. Él alaba a los oficiales, Carrera. Se queja al duque y alaba, dice en otro texto, tengo 14 oficiales que hacen como 20, pero él necesita más peones. Bueno, ahí dice, y luego la bóveda se cerró, tiene 25 pies de hueco, lleva una escalera que está emperida en la pared, esa es la escalera que se mete ahí en la habitación esa de la chimenea y va toda emperida, embutida, dentro del muro, toda ella, vale, hacia arriba. Y dice, el único de la sala, y sus lumbreras, bueno, sus lumbreras es para ver, lleva la escalera de vez en cuando, alguna apertura para ver. Y encima de esta podemos dar más ancho a la sala grande. Y dice, he acordado, dice aquí, después el texto sigue ahí, ¿no? Luego dice, he acordado no hacer pared entre media, que es lo que tenía previsto, de hacer un arco que atraviese de una parte a otra y que cargue el suelo de las vigas. Luego vamos a ver el arranque del arco. Son muchos menester unos 15 o 20 peones esta fortaleza. Tengo ahí señalado, bueno, por ser un poco, en fin, irónico. Dice, porque los de esta tierra, señor, vienen a las 9 a la obra y vanse a las 3 de mediodía. Y así, señor, piérdese mucho servicio de la obra. Sí, quiere que contraten peones, pero preferiblemente que no sean de aquí, porque los de aquí están acostumbrados a irse a las 3 a casa. Ese espíritu funcionarial que tenemos tan arraigado aquí. ¿Vale? Bueno. Ahí se despide y tal. Luego más adelante dice Ferran García, los carpinteros de Barco y Pedrafita, es Barco de Ávila y Pedraíta en Ávila, se fueron esta semana porque no tenían que hacer, los cuales dejaron acabada la caballeriza y hecho los dos entresuelos de la torre. O sea, ha habido aquí carpinteros de Barco y de Pedraíta que han hecho los dos entramados de madera, ¿vale? Las vigas han colocado y han hecho las caballerizas. Para las caballerizas ahora por ahí otra vez de 30.000 no sé cuántos ladrillos, macizos y demás para hacer. Eso ha desaparecido. Pero lo que viene aquí, los entresuelos de la torre, salvo los atajos de las paneras que no había tabla para ellos. Y por los carpinteros hacían tal. Pero los atajos de las paneras, lo que he dicho, son los tablones que se ponían uno sobre otro. ¿Vale? Dice también ese texto, aunque no lo tengo ahí, dice, mejor no cogerlos de roble, porque pesan más. Entonces, es que espere que le va a mandar tablones de aliso, solo para el texto, que serían más livianos. ¿Vale? Bueno, y como ya no hacían nada los carpinteros, los despiden. Y dice, no se preocupe usted, porque hay aquí unos de Plasencia que están trabajando en la iglesia. Se refiere a la iglesia de Santiago. Todos estaban trabajando aquí unos carpinteros de Plasencia. Y a esos carpinteros le diremos, cuando nos vengan los tablones, que nos pongan los tablones sobre ese entramado de madera. ¿Vale? Ahí habla de los que labran la iglesia, que son de Plasencia, que los asentará. Es sacar otra vez la piedra del Pedroso, dense prisa, que están allá 9 canteros, y aún creo ahora habían de venir más de Plasencia. ¿Vale? Según Cooper, tengo ahí 380 personas, en su momento culminante, llegaron a estar trabajando en esta hora, digo, inmensa, en 5 años, unas 380 personas. Sería un momento culminante, puede ser 300, en la época normal, pero es igual. Claro, en los 300 tenéis que contar, pues, los que están, los canteros que están en Pedroso, los de la cal, los de la carreta, etcétera, etcétera. Pero muchísima gente. Bien, ahí tenéis en la sala de chimenea otra vez, y ahí tenéis el arranque del arco. A un lado y al otro puesto, frente a él, igual. Ahí arrancaría el arco que sujetaría las vigas, que estarían, nacerían de este lado y de este otro. Se ponían en el arco. Y aquí tenéis, esta imagen es, sube la escalera, está ahí metida en el muro, y para el piso superior, si puede seguir subiendo, sería la azotea o salir ahí. Como ya no hay entramado, tienen puesto esa reja también para que uno no caiga al vacío. ¿Vale? Pero ya es la escalera. Bueno, os pongo otra vez de nuevo esto, a lo mejor ya lo entendemos algo mejor. Pues los dos pisos inferiores, la bóveda desaparecida, este es el piso que nos queda, aquí la chimenea, la escalera que sube, aquí baja y otra vez vuelve a subir hasta la parte superior. La foto, esa última, sería aquí, para bajar a este piso, que ya no existe el tramado. La bóveda de crucería, las almenas arriba. A ver, elementos defensivos señoriales, pues estamos en una época de cambio, ya he dicho lo de la pólvora y demás, me voy excediendo, entonces lo dejo ahí. Estamos en el tránsito de la época medieval a una época moderna, al renacimiento con un nuevo pensamiento. Y sobre todo cambia el concepto de la guerra. El uso de la pólvora hace que cambien la fortaleza y la defensa. Por eso aquí vamos a ver que hay elementos antiguos con elementos nuevos en el castillo este de Coria.
paso de ronda interno y externo, es decir, dentro de la ciudad y fuera, porque él dice que los enemigos también podían estar dentro. Lo que se funde ya cosas señoriales con esperamente defensiva está en las partes superiores. Fijaos que tiene aquí un arco conopial, aquí imitando un arco polirobulado, el saliente. Esto hay que hablarlo de forma específica y es un poco de lujo y tal. Para la época, si esto fuera medieval, no existiría ese tipo, sería todo más tosco, ¿no? Esto nos indica ya un poco señorial que el castillo no solamente ya es un elemento defensivo, sino también como para estancia, ¿vale? Aunque luego los duques de Alba apenas van a estar en él, lo hablaremos, está abandonado porque se van al palacio, no construyen el palacio. Bien, aquí tenemos, no sé si logran verlo, de un lado, y había de los cuatro lados salientes lo mismo. Aquí una ventana cegada, no sé si lo ven ahí perfectamente, esto todo es puesto nuevo, ¿eh? Sería aquí un ventanal, y esto se ve que está ahí picado, sería aquí un matacán. Ahí hablaría una ventana con hueco abajo, lo típico. Y coincide en el centro de cada muro exterior, de cada cuatro muros, hay esta ventana cegada. Eso probablemente sería un antiguo matacán, ¿eh? Ahí vemos que estamos, aquí sería la muralla, todavía aquí las piedras, ¿veis? Quiero enrollar el perfil, las piedras, ¿veis que son los sillares? Son desiguales, ¿eh? A partir ya de cierta altura comienza más regularidad en la construcción, la parte nueva, ¿vale? Entonces serían los matacanes que tenían alrededor del castillo, la fortaleza templaria. Bien, aquí vemos también cómo es el curso de la Pobla, el cambio de lo de siempre. Esto, no sé si lo van a ver ahí, esto sería una aspillera o saetera, también se le llama. Estas ventanas muy estrechas, abocinadas, esto está tapiado, ahí se ve un poquitín la luz, está ahí, esto está tapiado. Y esta zona, yo al menos lo veo, creo que ustedes también, ven el paramento que tiene. Son muros, son sillares muy desiguales, a veces un poco ciclópeo, absolutamente antiguo. Esto se ve que lógicamente es del siglo, es del siglo XII, XIII, su edad es antiguo. Mientras que aquí, esto que el castillejo son sillares mucho más regulares del XV. Aquí está la aspillera, que ya sería la tronera. Aquí sería el arco y la flecha, que ya sería pues, el cañón. ¿Vale? La tronera suele tener aquí abajo, al ras del suelo, el castillejo, que era antes más grande, porque todos los cañones tenían mucho retroceso. En cambio, las partes superiores pues, solían ser más pequeñas, porque son armas más ligeras. Bien, aquí tienen una foto típica, no voy a comentar. Aquí verían esa línea, porque digo yo que todo esto se levantó aquí, la otra parte se levantaría a esta altura. Ahí se ve cómo hay un cambio de la piedra, esa zona ahí, que coincide con la altura de la Darbe. Esta es la ventana que se abrió, la bóveda nueva. Esta es una luminaria de la escalera que va ahí metida en esta parte, hasta sale en la parte superior. Bueno, aquí, por ejemplo, lo siguiente, este es el castillejo. Esto ya es con la remodelación, que se hizo en 2014. Esta zona quiero decirle, aquí es donde existía esa puerta. Ahí está esa verja que han arrancado estos bárbaros, ¿verdad? Y gracias a ello me ha permitido entrar, porque antes nadie tenía la llave del castillejo. No sé si ya se sabe quién la tiene. Nadie tiene. Bueno, en definitiva, todo ahí se ve. Aquí hay una zona que no hay sillares. Debajo se ve que eso ha habido un hueco. Aquí en esa zona, cuando uno pasea, esa zona que no tiene hierba, uno pisa fuerte y se nota hueco debajo. En serio, Se nota hueco. Lo otro es absolutamente macizo, que casi te hace daño. Y eso, además, luego vamos a ver una foto aquí, justo de aquí, cómo se nota que ahí han tapado un paramento como quiera, diferente al resto. Por lo tanto, ahí creo que hubo una brecha que comunicaba el exterior con el interior de la ciudad. Que esa brecha fuera la que hablan de la puerta, pues no lo sé, a lo mejor había una aquí y otra más allá. Vale, ese es el castillejo. Aquí se ve mejor, es donde se entra el castillejo. Este es el puente levadizo que existía ahí antes de entrar aquí en el castillo. Esto subiría, lógicamente, hay un arco que está roto desde el inicio y por aquí seguiría la cerca, hasta unir con otro. Esto es un tipo de suelo, se llama asardinel, es propio por ahí de Portugal. Eso es poner las piedras en lugar planas, ponerla hacia arriba, digamos. Bueno, aquí, aunque hay tres fotos, quiero asignar una cosa. Bueno, esto ya está borrado, afortunadamente, aparecerá en otro lado, ¿verdad? Ahí le falta la P, como pueden imaginar. Bueno, aquí, esto es la zona que está el castillo, ¿verdad? Y aquí sería el antemural este, y ahí habría restos de una puerta que se abrió.
Esta puerta, esta sillería se ha revestido hace poco, porque ahí, cuando había casas adosadas, veremos, la sillería había desaparecido, y luego se ha vuelto a poner. Luego ahí seguiría y sería una puerta parecida a la que hemos visto en el auditorio. Esa puerta de entrada que daría la vuelta al castillo. Esta foto que está sacada desde arriba, aérea, lo siguiente. Ese es el auditorio, lo conocen todos ustedes, ahí sería el antemural. Claro, aquí parece que es otópaco, pero no. Aquí entraríamos, daríamos la vuelta. Ese es el pozo que habla la escritura, que dice a 3 o 4 pasos, ¿verdad? Y aquí estaría la entrada del castillo. Daríamos la vuelta para entrar al castillo. Y en esta foto quiero lo siguiente. Esta está sacada ya en otro patio. En fin, eso creo que es lo que da la parte atrás de Arcarica. Yo no sé si ustedes lo ven, no lo veo. Esta piedra, hasta el color es diferente a esta de aquí. Y además, todas ellas, ven que está como a soga y tizón, nunca coinciden, lógicamente, para no haber hendiduras, para no facilitar, y aquí tampoco. En cambio aquí, lo ven de arriba abajo, cómo se ha unido. O sea, ahí existía un muro, y esto lo han rellenado hasta aquí. Esta es la muralla. Y esa es la puerta. Bueno, una puerta moderna, pero que ahí estaría, la puerta antigua. Bueno, yo creo que eso es así, que el castillo primitivo no estaba en la muralla, luego eso se metió hacia la ciudad. Bien, otra prueba que dice esta teoría que digo, lo siguiente. Esta es la entrada antigua al castillo. Esto sería ojival, se ha tapado, se ha sacado esa ventana ahí, aquí hay una puerta, ojival. Y esta es la puerta nueva. Tú entras aquí, subes para 2 o 3 peldaños y entrarías ahí. Esta es la bóveda nueva, una bóveda semicircular del siglo XV, ya en la época de Carrera. Y aquí te irías para acá como en San Felices, que hemos visto. Tú seguirías la ronda y quedarías al lado del castillo. Y el que quería entrar al castillo simplemente estaba aquí y entraba por esta bóveda. ¿Vale? Yo es la teoría que tengo. Hay 2 pasadizos. Este es el de la Torre Templaria. Este es el nuevo que se hizo. ¿Vale? También aquí son diferentes los sillares irregulares que la parte superior. Bueno, vamos a ver fotos de esas. Estas son el interior de esas 2 bóvedas que digo. Este sería el antiguo. Bajamos por ahí. Y este es el pasadizo antiguo de la Torre Templaria. Ves que es apuntado, propio del siglo XIII, el arco apuntado, y la sillería, bueno, es mucho menos regular. ¿Lo veis ahí? ¿Qué sillería tiene? Mucho más tosca, peor trabajada. Este es el nuevo que se hizo aquí al lado y un poquitín más alto. Y este nuevo está sobre el ancho de la muralla, unos 3 metros. ¿Vale? Y estos sillares son mucho más regulares, propiedad del siglo XV, la época del Renacimiento. Bueno, aquí veríamos, aquí se iría del Castillejo, la muralla, la calle del Horno. Esto está mucho más ancho del original, puesto que esto se ha recrecido, toda esta parte de aquí. Y esta es la otra zona, por aquí sería la calle Corredera, ¿no? Sí, Corredera, y por ahí sería la muralla, que se ve peor. Este es el puente levadizo, esta es la ronda. Debajo, aquí justamente donde había esa brecha, yo creo que había esa brecha, y aquí estaría un puente, y aquí está la entrada del castillo. Va este puente, probablemente se uniría con el contrafuerte aquí del Castillejo. Bueno, esto es una foto simplemente de cómo está la azotea, con la maleza, los merlones. Los merlones son estas piezas que están en las almenas, de forma prismática, ¿verdad? Y aquí se ve, todos terminarían con esas bolas. Aquí no lo tiene, ahí no lo tiene. Quiere decir que en un momento determinado se han caído, se han perdido, aparte de cómo está ahí de algas, líquenes y demás. Lo normal es decir, bueno, es muy improbable que se caiga, y es más improbable que aunque cause algún daño a alguna persona. Improbable sí lo es, imposible no lo es. De hecho, alguno ya se ha caído, no existen ahí. Bien, otro igual que pone líquenes y maleza, y con los merlones. Intervenciones que se ha hecho, sobre todo ha sido de parte de la administración. Voy a pasar esto más rápido. En 2005 se abrió una brecha, y todo de que se vio ahí en la época, en la zona de la cava, la contrascarpa del foso, el foso, el puente de levadizo, etcétera, que ahora tenemos ahí. Y restos que se hallaron cuando se profundiza, romano, islámico, hay algún tipo de. Y un puente de ladrillo que tenía, que lo dataron del siglo XVIII. Se entiende que luego ya, cuando, en fin, termina, hay estabilidad, no hay guerra. Después del levadizo no sirve, entonces construye uno de ladrillo permanente. Os pongo ahí también esto porque el castillo después, a partir del XVI, pues ya no fue utilizado. Y en el siglo XVIII se describe siempre como abandonado. O sea, está mal. Porque cuando hablamos del castillo no hablamos solo de la torre,
hablamos de todo un terreno alrededor, ¿vale? La torre estaría ahí como está ahora, pero todo alrededor ya estaría. Entonces, Antonio Pont, que es un viajero de aquella época, lo describe como abandonado, ¿eh? Tiene un par de libros por todos los sitios que pasaba, ha dado sus impresiones. De Coria habla de un castillo abandonado y en ruinas. Y se utilizó, que se sepa, un breve periodo, 1706-1712, como cárcel, porque se iban a hacer obras en la cárcel real. La cárcel real ya estaba en funcionamiento desde 20 años antes, 1686. Por tanto, habrían obra y trasladarían ahí a los presos, lo utilizaron como cárcel real 6 años. Y un proyecto, va mucho del seminario conciliar, el seminario estaba en Cáceres, el de que se hizo en Coria, había el colegio y tal, y más cosas, la guerra de la independencia, ¿verdad?, del 814. Permiso de todo para de Monte y Rotecer de Tarea. Hay documentos de prueba que el ayuntamiento da permiso a los vecinos para que aprovechen toda esa cantería, toda esa piedra. A partir de ahí, del siglo XIX, se empiezan eso, a colmatar las cavas, a rellenar las cavas y a construir casas adosadas a lo largo del siglo XIX. Lógicamente, si tienen que utilizar material y tienen que rellenar unas cavas profundas, lo tenían ahí a mano. ¿Sí? Por eso es hasta ciertamente lógico que ese antemural segundo no quede nada de él, sería utilizado. Vale, las casas fueron derruidas en el 70 y hubo una remodelación en la plaza en los 70. Bueno, ahí tenéis lo del puente levadizo, aquí estaría un pilar, ese es el otro, esto sería abatible y coincidiría que el puente, ahí vemos dos huecos, con la chipanina paloma, donde saldrían las maromas y tal para levantar el puente, ¿verdad? Ahí se ve la armadura. Es una cosa que no tiene sentido y hay más fotos que yo no la veo sentido y es que no lo tiene. El castillejo ves que entra dentro de la muralla. No tiene eso sentido. Es que la muralla llegaba ahí. Toda esta parte, cuando se quitan las casas, está muy mal. Y entonces estaba, digamos, deshojada la muralla, pero esta parte no tenía nada de cantería y se trata de rellenar de nuevo. Explicación que le doy, si no tiene sentido. Bien, la casa adosada, estas son fotografías que, en fin, amablemente, como siempre, Fotoestudio Carping me las cede. Sería cuando se hizo, que estaban esas que se construyeron a lo largo del 19 y del 20, adosadas a la cava. En el año 60 parece ya que tenían un aspecto, en fin, de abandono y se mandan demoler, ¿vale? Sería esta foto, esta siguiente igual, ves el castillejo detrás, aquí. Y hay más aún. Esta de aquí, voy a parar ahí. Veis que ahí tenían ventanales y todo utilizando el castillejo. Esto de los años 70. Bien, ahí hay una cosa que es insistir en lo de antes. Ahí ven un hueco ustedes. Ese hueco, el que daría, coincide con la parte de atrás, que lo vamos a ver que se tapió, y con la parte de arriba esa que estaba hueca, con lo cual había una brecha en la muralla. La duda es si se abrió aquí de nuevo la puerta es nuevo o ahí realmente había otra brecha. ¿Vale? Bueno, los coches nos dicen ya de qué año son, 600, 124 y R6 de esa época. Bien, aquí remodelación los años 70. Ahí vemos otra vez el hueco, insisto en él, de pasar para allá. Esto es del patio que da Guadalcarica, o sea, que la foto la sacaron desde lejos, subiéndose y demás, porque ahí no he entrado. Porque ahí llamaba la atención la muralla, no tiene nada que ver. Fíjense aquí, y si tuviera la foto más en una pena, se vería. ¿Qué tipo de sillares hay? Regulares, para el pípedo, trabajados bien. ¿Y qué sillares hay aquí? Eso es tapar algo así, deprisa, corriendo, como quiera. Eso coincide con este hueco de aquí. ¿Vale? Y coincide con la parte ahí arriba, cuando pisas, se nota hueco, la parte superior. Por tanto, insisto, probablemente hay una muralla, una puerta, una brecha, que se cegó, pues no sé cuándo. Bien, esto es cómo queda la plaza, remodelación, cómo quedó. Y luego ya, previo a lo que se hizo en 2005. Todo esto, si vieran fotos ahí de las casas, no existía todo este paño. Se ha puesto nuevo, pues estaba igual que esta de aquí. Todo eso estaba descarnado, deshojado. Este es el puente levadizo, lo que se hizo en el 2005. Se abrió el foso, se reconstruyó el puente levadizo. Sigo, paso. Y luego saben que todos que se compró esto por el doctor Camisón, 1887. Voy rápido porque estamos más de tiempo. Sabéis que como el doctor Camisón, un señor, no habla mucho de él, todos lo conocéis, siempre se habla de él, fue un cacique, tal y cual. Bueno, puede ser que sí. Cacique eran todos los que mataban en aquella época, estaban en el turismo, funcionaba el caciquismo, no hay más. Pero sí, yo creo que fue un hombre
con un currículo muy brillante, muy brillante. Así que también hay que destacarlo. Y bueno, de hecho era una personalidad en Madrid, aparte de ser el médico, en fin, de la cabecera de Alfonso XII y demás, pues se codeaba con el doctor Marañón y con gente por el estilo en aquella época de Madrid. Bueno, compró por ese precio, que hoy día sería ridículo, una cantidad de fincas urbanas y rústicas, pues sería el castillo, el palacio y fincas rústicas, pues todos los pueblos de alrededor, desde Coria, Torrejoncillo, Portaje, Pescueza, Cachorrilla, que yo conozca, que eran del Ducado de Alba. Y la superficie del castillo, cuando lo compra, se dice que eran 1.242 metros cuadrados. Bueno, si uno piensa, eso es mucho más grande que vemos en la torre, entonces abarcaría gran parte de todas esas casas que están adosadas alrededor y también parte del interior de la cava, interior de la ciudad. 1.242 metros cuadrados. Tiene litigios ahí, eso está en 1904, hay litigios abundantes con los señores que tienen casa adosada, están en el archivo del ayuntamiento, eso está aquí en Coria. Concretamente, no sé de memoria, una señora se llamaba Josefa Hernández, se le dio mucha lata, y al final consigue que le dan la razón el ayuntamiento, los tribunales, que tienen que tener servidumbre de paso para entrar al castillo, y por tanto, en las casas tienen que tener un pasadizo para poder entrar. Pero tiene litigio abundante con los propietarios de esas casas adosadas. Testamento lo hizo en 1901, él falleció en 1910, y que al saber el testamento, el usufructo de todos sus bienes se lo dio a Julia, que fue su sobrina, la que estuvo con él viviendo, lo cuidó y demás. Bueno, Julia se casó muy mayor, la casó prácticamente él, pero bueno, no tuvo descendencia, ¿verdad? Y luego, cuando no tiene descendencia, pues pasa todos sus bienes, nuda propiedad en dozavas partes, a 12 que viene por el testamento las 12 personas concretas que eran, ¿vale? Luego eso se va multiplicando los herederos y nos encontramos con que hoy, bueno, pues probablemente superen el centenar de herederos. Las inscripciones registrales que hay, porque siempre ha habido algunas dudas de quién era esto, no era esto, bueno, lo de siempre. Hay inscripciones registrales en 1903 a favor del Estado, pone concretamente a favor del Ministerio de la Guerra, sería lo que hoy es el Ministerio de Defensa, ¿verdad?, para el Ejército. ¿Por qué? Porque en esa época se da la orden que todos los recintos amurallados y tal pasen a disposición del Ejército, y por tanto consideraron que el castillo pues también era parte de la muralla. Bueno, ahí rápidamente viene el duque de Alba del momento y en diciembre de 1903 dice, no, hombre, eso fue nuestro, tenemos ahí registrado, mi familia lo heredé yo, etcétera, etcétera. Esto fue, lo digo de memoria, el 26 de diciembre y el 7 de enero del 4, así que no tardó nada, Laureano García Camisón fue a decir que él lo había comprado y al final le da la razón a Laureano García Camisón, lo considera legítimo heredero. En el 12 se confirma establecido el testamento con el paso del año. Bueno, pues notas marginales que complican la herencia de este señor. Termino aquí con las perspectivas, que podríamos hablar un poco de... Se remodeló en 2014, que es esa imagen. Es un excelente mirador urbano. Ya dijo el Ferran García, el delegado del Duque, que se señoreaba la ciudad desde ella, ¿no? Se nos puede contemplar la ciudad desde arriba. Sin duda alguna es un lugar privilegiado para cualquier actividad turística, para iniciar una actividad turística. Por ejemplo, el Castillejo, porque hay una oficina de turismo, sería lo más ideal, y comenzar la ruta de Coria Monumental. Destacar los principales problemas que presenta: humedades y erosiones, no me voy a meter ahí, en fin, aquí hay más técnicos en eso, las humedades que hay continuas, erosiones de la piedra, se va perdiendo la junta, por tanto hay más peligro de que se desprendan. Y aparte de las humedades, la cantidad de aves que entran, los excrementos, todo eso hace que florezcan plantas allí. Ahora hay una higuera bastante frondosa ya a un lado del castillo y la higuera con las raíces pues no es nada conveniente. Bueno, y simplemente hay dos posibles cuestiones inmediatas, poco costosas y que serían, había que hacer de forma inminente. Impermeabilizar la terraza, la bóveda superior, que eso no sería muy costoso. Si impermeabiliza la terraza evita muchas filtraciones hacia abajo. Y una tela metálica, o si no tela metálica, lo más vistoso que sea, en los vanos, numerosos vanos que tiene para impedir acceso de la aves. Muchos monumentos hoy día que los visitas, he visto por ahí portadas de catedrales incluso, ya tienen su tela delante para evitar que aquello, como que lo pongan así las aves. Y lo de cesión en uso del ayuntamiento es una de las posibilidades que la Asociación Amigos de Castillo plantea. Se pueden haber siempre muchas soluciones. Otras a lo mejor son más drásticas, no sé, la compra, la defunción, no sé qué. La cesión significaría cederlo a una entidad, en este caso por el ayuntamiento, que sea otra entidad,
y de tener el usufructo de ese bien y que lo puedan disfrutar tanto los coreanos como aquellos que amablemente nos visitan. Yo creo que ya habéis aguantado bastante, os agradezco vuestra atención, buenas noches. Muchas gracias por venir a todos a esta conferencia y para explicarles exclusivamente en qué consiste la asociación Amigos del Castillo. Nosotros somos una asociación de carácter cultural que vamos a velar por todo el patrimonio cultural. Vamos a velar por el patrimonio cultural de la ciudad, el patrimonio histórico y todo lo que tenga relacionado con él. Hemos empezado por el castillo porque nos parecía un monumento emblemático y lo hemos puesto a trabajar sobre él y estamos intentando, como ha explicado el profesor, hay un castillo en San Felice de los Gallegos exactamente igual que este, que fue donado por los propietarios, primero fue cedido en uso por los propietarios y luego fue donado al ayuntamiento. Estamos haciendo gestiones con los propietarios y están bastante avanzadas, el lunes tenemos una reunión con otros cuantos. Y entonces ese es el camino. Entonces somos ya 100 socios de esta asociación y pretendemos que seamos muchos más para ver si hacemos fuerza y convencemos de que esto tiene que cambiar y que este castillo desde luego tiene que estar al servicio de la ciudad, al servicio del turismo y que es de todos. Entonces nos rogamos, le rogamos a todos ustedes que si tenga oportunidad, tenemos Facebook, hay ya 1000 personas que nos siguen y los que quieran ser socios, pues es fácil, en el mismo Facebook pueden hacerse socios a través de un sistema de conexión neuronal. Si alguien quiere, también ahora al final habrá gente que se ha quedado sin folletos porque no esperamos que la verdad fuera tanta la asistencia y tenemos más folletos ahí atrás para aquellos que no tengan folletos donde se explica lo que es el Castillo de Coria. Muchas gracias por venir y ahora nuestra presidenta pues va a entregar a Manolo un regalito para que agradecerle lo que... Acorde con la época medieval, que estamos hablando.